Que ya se están metiendo la gente, ahí ya os veo. Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una tarde más a las charlas de Shalok desde casa, estas charlas online que hacemos con tanto cariño para que se nos haga un poco más ameno el confinamiento a todos. Hoy viene una sesión muy práctica y muy de actualidad con el confinamiento. Que nos trae nuestro querido Javi Blasco, que es responsable de comunicación gráfica y fotógrafo de Shalok, y también, por supuesto, responsable de producción de Simbiosis. Javi, es un placer tenerte aquí con nosotros. Nos va a venir a hablar de aves desde el confinamiento en una sesión muy práctica. Y antes de empezar, a petición del ponente, me gustaría decir, bueno, varias cosas. En primer lugar, que sabéis que se está grabando la sesión, porque luego la colgaremos en YouTube para todos aquellos que no hayan podido llegar a esta. Y si no queréis aparecer en la grabación, sobre todo si hay menores, por favor que se desactiven las cámaras. Siempre bajo vuestra responsabilidad en el caso que no queráis desactivar las cámaras. Por otro lado, ahora sí, recomendamos que escuchéis con auriculares. Vamos a escuchar algunos sonidos de pajaritos, aunque se escuchan perfectamente sin auriculares también, si no los tenéis a mano. Vamos con ello. Preguntas por el chat. Ya sabéis que estamos pendientes de ellas y haremos una segunda sesión que ahora mismo os entrará el link a vuestros correos electrónicos. Os voy a ir silenciando, ¿vale? No por nada, sino para que no interrumpáis nunca al ponente. Y luego, ahora sí, a petición del ponente, nos gustaría saber desde dónde nos estáis viendo hoy. Así que por el chat, escribidnos por dónde nos estáis viendo y antes de empezar vamos a cantar un poco por dónde nos están viendo. Nos ven desde Teruel, Valencia, Mislata, Barcelona, París, Extremadura, Játiva, Ponferrada, Benidorm, Oliva, Mallorca, Pedreguer, San Vicente de Raspech, Alicante, Paterna, Valencia, Valencia, Benidorm, Cádiz, Valdepeñas, Paterna, Canals, Denia, Valencia, Albalat del Sorés, La Cañada, Guardamar de la Safor, Estrasburgo, hola Bea, ¿qué tal? Castellar, Chiva, Paterna, la casa de al lado, Javi, tienes mi vecino, mi vecino Samu. Llíria, Oliva, Valencia, Benimaclet, Villachollosa, Alcalá de Henares, Chiva, Manises, Benicull, Murcia, madre mía, qué internacionales. Esto asusta, ¿eh? No sabíamos que estabais por todas partes. Bienvenidos a todos, esperamos que disfrutéis muchísimo. Vamos con ello y vamos a entrar ya. Javi, te doy la palabra con Aves desde el confinamiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a mi casa. Nunca había habido tanta gente en mi casa y de tantos lugares diferentes. Y nada, también daros las gracias por estar en casa, por estar cumpliendo con el confinamiento, con la responsabilidad que todos tenemos que responder. Y nada, desde Shalok y desde Simbiosis, pues hemos querido pues haceros un poco más llevadero el confinamiento para buscar actividades alternativas y hablar un poco de lo que nos gusta. Ya hemos hablado de cetáceos, hemos hablado de tortugas, hemos hablado de murciélagos y hoy me toca hablar de pajaritos desde casa, ¿vale? Como dice Carla, la charla, por limitaciones que luego comentaremos, la he cargado mucho de sonidos, ¿vale? De sonidos de aves para que la gente que esté iniciando, si no tenga prismático, pues tenga la posibilidad, tenga otra fuente de información que le permite identificar aves. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de sonido, van a ser 15, 20 segundos, un poco para probar cómo escucháis mejor esto, si con auriculares, sin auriculares, con un poco para que vosotros vayáis viendo, ¿vale? Y de paso, pues conocemos aún conoceréis ya el tema, pero vamos, una gran canción del rock and roll internacional. ¿La escucháis bien todos? ¿Cómo vais? Sí, te corta un poco, pero sí, se escucha bien. Vale, ahí dependerá del ancho de banda de cada uno y tal. Se escucha bien, Javi, el sonido nos llega. Ahí están, ahí estamos con los Liner Skinner, muy bien, muy bien. Pues nada, voy a cortar la música y voy a compartir pantalla, a ver si me aclaro con esto. A ver si te acuerdas. Esperas un momento que
los nervios del directo también cuentan. Vale. Ahí estamos. ¿Estamos ahí todos? Sí, se ve perfectamente, Javi. Vale, perfecto. Un momento que me aclare con la visualización, que me vea yo. Vale, muy bien. Pues nada, vamos a empezar con el tema de las aves del confinamiento. Yo le he puesto ahí un subtítulo que he intentado que sea lo más sugerente posible, que se ha quedado ahí un poco pequeño, pero quería empezar por ahí. ¿Cómo alimentar nuestro espíritu con los ojos y los oídos sin salir de casa? Las aves, desde toda la historia de la humanidad, siempre han contado con la curiosidad y con la atracción de las personas, ¿no? Un poco por ver, sobre todo por la capacidad de volar, ¿no? ¿A quién no le gustaría volar? ¿A quién no le gustaría pues eso, tener la capacidad de vuelo, poder observar la Tierra desde arriba, poder tener otra perspectiva, ¿no?, tan diferente a la que nosotros tenemos? Entonces, os invito a los que no hayáis tenido mucho contacto con el mundo de la observación de aves, os invito a ejercer, os invito a la actividad de avistamiento de aves como una actividad contemplativa y reflexiva, en el sentido de que vamos a trabajar o vamos a ejercitar sentidos que muchas veces los tenemos dormidos. Fijaros la curiosidad o la expectativa que ha despertado esta charla. Yo en chats, en redes sociales y tal, gente que en ningún momento le habían llamado la atención, los pájaros y las aves, están comentando, es que se están oyendo más, es que hay más pájaros, es que hay más tal. Pues nada, respondiendo un poco a esa expectativa que se ha creado, pues nada, aquí estamos. También se me ha pasado agradecer al equipo técnico que tenemos por aquí, a Carla, muchas gracias por tu presentación. Héctor, que lo tenemos ahí haciendo fotos y grabando para que luego el material esté disponible en YouTube. Y Alex, que no lo veo por ahí, pero vamos, seguro que estará, y porque está haciendo ahí un poco de mantenedor de chat y recopilando preguntas y todo lo demás. ¿Qué más? Como es una charla de contenidos muy básicos, ¿vale? Porque lo que queremos es que sea que llegue al mayor número de público posible, para que tengan una base más o menos buena. Yo creo que va a estar bien, porque va a ser sencilla, pero va a ser completa. Entonces, nada, no vamos a ver demasiadas especies, pero sí que vamos a ver las que yo pienso que son más fáciles de observar. También sé, porque he estado revisando la lista de inscritos o de participantes, que tenemos a gente ahí infiltrada que ya tiene cierta experiencia en la observación de aves y nada, pero como yo esta gente no quiero que se me despiste, porque lo que voy a decir va a ser un poco básico, pues que sepáis que he metido una errata en la presentación para que estéis pendientes y para que me podáis tirar de las orejas cuando me veáis, o llamándome por privado, o mandándome un chat, o sea, un chat, un WhatsApp, o lo que os parezca más apropiado. ¿Vale? Pues nada, dicho esto, comenzamos con la charla en sí. ¿Vale? ¿Qué son las aves? No sé, siempre desde en la ornitología, los ornitólogos, los que hemos leído un poquito y los aficionados a las aves y tal, siempre nos han dicho que las aves son dinosaurios actuales, dinosaurios vivientes. La fotografía que tenéis aquí es de el que se consideraba desde hace 200 años hasta ahora el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves, que es el Archaeopteris litográfica. Archaeopteris significa el de las alas antiguas que las impresas en piedra. Total, que la base del estudio de los pájaros, nos han dicho siempre esto, que el Archaeopteris es el eslabón perdido entre las aves, entre los dinosaurios y las aves. Pero como la ciencia no para, y esto es también un poco lo bonito de la ciencia, que siempre está dudando de las afirmaciones, pues nada, se han descubierto, como ahí podéis leer, se han descubierto otros fósiles que ya se está considerando que el Archaeopteris no es el eslabón perdido, sino que sí que está familiarizado con las aves, pero está en otra rama de la evolución. Preparando la charla, me encontré otro estudio para explicaros un poco de dónde venían las aves o qué son las aves. Fijaros, está publicado hace escasamente un mes. Un señor se encontró un fósil en Maastricht,
un fósil, una cabecita pequeña de una ave, bueno, de lo que se supone que es una ave acuática, y estuvo metido en un cajón durante 20 años. Recientemente, pues estudiantes de la misma universidad o investigadores de la misma universidad han analizado la antigüedad de este fósil y se piensa que es anterior a, incluso puede llegar a ser anterior a los dinosaurios, con lo cual nos tira un poco nuestra teoría de que las aves son dinosaurios vivientes. Sin embargo, le da aún más razón al respeto que tenemos que tener hacia las aves y hacia su conservación. Porque fijaros, si los dinosaurios desaparecieron a final del periodo Cretácico hace unos 65 millones de años aproximadamente, la aparición del Homo sapiens está datada en 2,5 millones de años. Llevan muchísimo más tiempo que nosotros sobre la faz de la Tierra, llegaron antes y por supuesto hay que guardarles el máximo respeto para primero por respeto hacia la otra forma de vida y segundo, pues egoístamente desde la raza humana para tener un poco de, pues nada, para poder seguir disfrutando de ellos. Seguimos. A ver, antes de continuar, lo que os he comentado, que va a ser un nivel básico, he empezado con, o sea, he seleccionado 15 especies que están tratadas más a fondo. No me he querido meter en más porque no quiero atiborrar a la gente con demasiados conocimientos. Ahora seguiremos hablando del número de especies y os explicaré un poco por qué estas 15 especies me parecen a mí más representativas posiblemente desde la observación de casa. ¿Vale? Siguen llegando preguntas. La actualidad nos dice que hay de nuevo, que está pasando con las aves urbanas, con las aves que podemos observar en el desde casa, ¿no? Entonces, yo me planteo ahí una serie de preguntas que voy a intentar contestaros. ¿Están cambiando sus hábitos de vida como respuesta al confinamiento humano, las aves? Pues, evidentemente, yo sí que estoy notando que las aves se muestran más confiadas, que están cantando más. Sí que es verdad que el nivel de contaminación, de polución atmosférica, de contaminación acústica, de las molestias que sufren las aves a diario, el tráfico, pues ha descendido. Evidentemente, más que cambiar sus hábitos de especies, sus hábitos, lo que están haciendo es retomar un poco el terreno que en su momento les habíamos quitado. ¿Esto quiere decir que haya más aves que antes? Yo creo que no. Si bien es evidente que se observan más y que su presencia pues es más detectable. Por otra parte, también hay más gente mirando. Hay más gente, por una parte, los profanos o los no iniciados en el mundo de las aves les está llamando la atención el tema de que se vean más pájaros y de que se oigan más pájaros. Y por otra parte, los que somos más aficionados a la observación de aves o los que son más frikis, pues como se tiran todo el día en casa, pues está viendo verdaderas barbaridades de citas de gente que están en casa, que están pues eso, pasando citas de migración, de especies raras, de mucha cantidad de especies, incluso muy curiosas, especies que no se esperaban encontrar donde estaban. Total, que las aves están en apogeo y que nosotros tenemos una estupenda oportunidad para poder aprender un poco de ellas, disfrutando cada uno a nuestra manera y con nuestro nivel de conocimiento. Con esto quiero deciros o me gustaría transmitiros que va a haber mucha información, sencilla, pero mucha información en la charla. No pretendo atiborraros, lo que quiero es que tengáis unas cuantas especies claras, que no desfallezcáis, que cuando conseguís identificar una especie es un subidón de la leche, que también hay momentos de frustración, pero vamos, que lo importante es el camino, lo importante es que disfrutéis, lo importante es que alimentéis el espíritu a través de los ojos y de la contemplación, como os comentaba antes. También a principios del confinamiento hubo cierta,
ciertos mensajes en redes sociales, en grupos de WhatsApp y tal. ¡Ay, qué va a pasar con los gorriones y con las palomitas que comían comida de los humanos! ¿Qué es lo que...? Un poco alarmista, ¿no? Entonces, aquí hay varias posturas, ¿no? Yo, la que yo defiendo es que, en principio, a las aves hay que dejarlas en paz. No hay que alimentarlas. Ellas son suficientemente capaces como para procurarse su sustento, como lo han hecho a lo largo, como hemos visto en la primera diapositiva, a lo largo de varios millones de años antes que nosotros estuviéramos ahí para alimentarlas. ¿Es bueno alimentarlas? Pues bueno, ya me he explicado un poco. Luego también la gente, cuando ha estado alimentando aves, una cosa que quería recalcar es que el tema de tirar pan, el tema de tirar alimentos elaborados, pan, galletas, incluso he leído por ahí que hay peña que le echa bacon a las aves, arroces, no sé. Si queréis alimentarlas, quiero decir, yo os puedo dar mi opinión, pero que cada uno actúe bajo su responsabilidad. Si pensáis alimentarlas, no es recomendable alimentarlas en época de reproducción, o sea, desde marzo hasta octubre, porque la comida que nosotros le podamos aportar no es, dijéramos, sí que es cantidad, pero no es calidad. Durante la época de reproducción, los polluelos crecen muy rápido y necesitan mucho aporte proteico. El pan no tiene proteínas, frutos secos tienen un poco, pero tienen menos proteínas, alimentos elaborados ya hemos dicho que no. Entonces, durante la época de reproducción, los meses que he comentado, mejor no alimentarlas. Sí que hay estudios en países que han sido tradicionalmente alimentadores de aves, como por ejemplo en Reino Unido, que es prácticamente el 90% de las casas tienen alimentación suplementaria para aves, que incluso les está cambiando los instintos, o sea, el comportamiento, y está modificando sus instintos. Entonces, yo qué sé, pues en mitad del crudo invierno, cuando hace más frío y hay menos recursos alimenticios, pues vale, vamos a echarle un poco de comida que sea natural, que esté comprada o adquirida en sitios especializados, que sepamos a ciencia cierta que no vayamos a perjudicar el correcto desarrollo tanto de las aves, o sea, a nivel físico como a nivel de instinto o a nivel de adquirir alimentos por ellos mismos. Luego, ahora mismo estamos en plena época de reproducción, ¿vale? Ya están ahí todos los padres locos alimentando a los polluelos. Van a empezar a caer pollos de los nidos, por desgracia. Entonces, cuando llega esta época siempre nos llegan muchas consultas de qué hacemos y qué tenemos que hacer si nos encontramos con un polluelo. No me voy a extender mucho en el tema. Ahí os he dejado un link de SeoBirdLife que tiene una información muy detallada y muy buena. Incluso tiene una laminita que está muy bien en la cual nos explica pues todo lo que tenemos que hacer en función de la edad del pollo, en función de la situación en la que nos encontremos, leerlo y nada, ahí tendréis suficientes cosas para aclarar la situación. Como norma general, pues aquí en Valencia, pues que se llame al Centro de Recuperación de Fauna, al de Castellón, hay tres, Castellón, Valencia y Alicante, y nada, yo os informaré de lo que tenéis que hacer, pero normalmente es llevar el polluelo al centro, por mucha buena voluntad que lo podamos tener en casa, lo podemos tener alimentándolo bajo nuestros criterio, que puede ser no el más adecuado, y lo que al final podemos hacer es que el polluelo tenga un mal crecimiento, que tenga una impronta hacia el ser humano, y al final nos puede durar 2 o 3 semanas, pero conseguiremos un polluelo que sea inviable en naturaleza, con lo cual le espera un futuro nada halagüeño. Javi, ¿vale? Perdón por interrumpir. Sí, 20 minutos. Vamos por la mitad. Vamos, joder, cómo pasa el tiempo. Vale, lo dicho, ya tienen el link, no te preocupes, vale, para la siguiente. Nada, introducción a la observación de aves. ¿Qué necesitamos? Aquí no me voy a extender mucho. Pues necesitamos como equipo básico los prismáticos y guías de identificación de aves. Aquí tenéis la de Aves de España.
bueno, prismáticos, tienes unos links para mirar y tal. No me voy a extender mucho porque mañana hay otro webinar de SVO, de la Sociedad Valenciana de Ornitología, que ahora os pasaré el mail, en el que se van a meter más a fondo con esto. Entonces, no vale la pena que yo me entretenga. Sí que quería hacer una breve reseña de unas guías. La guía de aves de España, que es una guía muy sencillita para empezar a conocer las aves que tenemos, vale unos 20 euros. A nivel inicial está muy bien. Y luego tenemos ya a nivel friki o a nivel biblia de la guía de las aves, una de las publicaciones más chulas que han llegado nunca a mis manos, vale unos 50, 52 euros. Vale la pena invertir un poco de dinero y comprársela. Están todas las aves, como veis ahí, de España, Europa y región mediterránea. Pegarle un vistazo y si os gusta la afición, si os despierta el gusanillo, es una buena inversión. Y luego aquí a la derecha tenéis dos enlaces, dos guías que os podéis descargar ya en PDF. Una que ha publicado la Agencia Valenciana de Turismo, que son 100 aves, que es esta de aquí arriba. Y luego la de abajo, que es muy aplicable ahora al lugar donde nos encontremos, a la fauna urbana, que es las aves del jardín botánico. ¿Vale? Continúo. A ver, ¿cuántas aves tenemos? Pues nada, cuando cogéis una guía de estas, el número de aves abruma, ¿no? Porque hay un mogollón. Según la lista de aves de España, la publicada en el 2019, hay 622 especies de aves en la península ibérica. ¿Vale? Un mogollón. Somos el segundo país más rico en especies de aves, después de Rusia. Si comparáis la superficie, pues no sé, nos deja en muy buena posición. Entonces, de esas 600 aves, que tan un número tan grande nos puede resultar, tenemos que quitar rarezas, escapes, divagantes. Entonces nos quedamos entre 360 y 400 especies de observación regular. De estas 400 especies de observación regular, en general se van distribuyendo por hábitats, con lo cual ya tenemos ahí una división. Vamos a reducir el número de especies que podamos identificar en un determinado hábitat. Y luego también cada ave tiene su estacionalidad, ¿no? O su estatus, que también llamamos, o fenología, lo que significa. Tenemos residentes, tenemos aves de paso, tenemos invernantes y tenemos reproductoras o estivales. Esto quiere decir que según controlando un poco, esquematizándose un poco esa gran cantidad de especies, podemos llegar a manejar un número de especies pues manejable como para poder aprenderlas. O sea, que no se asuste y que no se eche de para atrás. Fijaros, por hacer un número comparativo que siempre ayuda, en la Comunidad Valenciana hay más de 3.000 especies vegetales. Hay más biodiversidad vegetal que en todas las islas británicas. Los botánicos se las saben. Los botánicos valencianos se las saben, pero eso quiero decir que nada, que es un grupo, aparte de que se mueve, que las plantas no se mueven y las aves las podemos ver desde casa, es un grupo muy accesible. Tenemos una limitación más, que muchos de los que estemos aquí pues no somos aficionados y no tenemos óptica. Entonces esto es una limitación que lo vamos a intentar solventar con el tema de los audios. Y nada, y otra una cosa que no podemos en absoluto solventar es el lugar de observación. Aquí cada uno vivimos donde vivimos y tenemos ahí unas oportunidades para ver aves o más o menos aves. Como anécdota y por meter un poquitín de números, tengo por aquí apuntado, he hablado esta mañana con la persona que más especies ha visto desde el confinamiento. Tiene el récord de especies en un año sin moverse de casa. 153 especies en un año. Ya lleva 127 especies desde el confinamiento y en total, desde que vive allí, ha visto 169 especies, sin moverse de casa. Atención, yo voy por 20 o por 21 y estoy flipando en colores. Hay gente que por aquí los tenemos de escuchantes, que están entre 40, 60, 70, depende mucho del lugar donde nos vemos. Sí que hay que decir que, bueno, Yanina Maquioto vive en la Devesa de Saler, con lo cual tiene vistas al mar, tiene vistas a la Devesa, tiene muchos hábitats de los que habíamos antes accesibles como para poder identificar a especies, aparte que es una profesional y es muy buena pajarera. Continuamos. ¿Cuáles son las mejores horas del día para observar y escuchar aves? Pues, en principio, el amanecer y el atardecer. Las aves muestran más actividad y es más probable escucharlas y observarlas. También hay otras aves que mantienen la actividad durante todo el día y también pues, va a ser posible escucharlas y verlas.
Yo recomiendo madrugar un poquito, que creo que no estamos muy cansados, así en general, y estar en el balcón o en la terraza un poquitín antes de que empiece a amanecer, y solo cerrando los ojos, aunque no veáis nada, cerrando los ojos vais a flipar con los sonidos que podéis escuchar de las aves, y quizá identificar algunos después de las fichas que vamos a ir repasando. También, ojo con las especies crepusculares nocturnas. Bueno, mejor que ojo, oído, porque estas son de oído. También pondremos unas cuantas. Si no me da tiempo a leerlas, creo que sí, voy a ir así un poco rapidete. Vais a perdonarme que vaya así tan rápido, pero sí que me gustaría llegar. Y si no las veis vosotros, porque la presentación íntegra la va a ir mandando Carla en sucesivas veces para que no se vaya muy arriba en el chat y podáis descargarla. Es un poco pesada, creo que pesa 23 o 25 megas, pero bueno, yo creo que vale la pena tener ahí este material. ¿Vale? La migración no la voy a hablar. Bueno, simplemente, muy por encima. Fijaros el esquemita este. Estos son las autovías de las aves. Fijaros la península ibérica, en que tenemos una súper autovía por el centro de la península. Esto es a grosso modo, pero bueno. Y la costa mediterránea española, pues fijaros. O sea, que estamos en un enclave magnífico y estupendo para poder observar aves. Y nada, y lo que pongo aquí un poquito más grande. Ahora mismo nos encontramos en plena migración prenupcial. Aquí me he venido un poco arriba. Yo creo que no estamos en plena migración prenupcial. Estamos un poco como la curva del coronavirus. Estamos ya bajando. Pero vamos, aún así se pueden observar especies muy interesantes. Pero vamos, eso ya para nota, como que él te dice. Vale, pues nada, aquí tenéis la charla que os comentaba antes. Joan, un saludo, Joan, que creo que estás por ahí. Ahí tenéis el mail, ferrej@v.es. Creo que no quedan muchas plazas, pero va a estar luego colgado en YouTube. O sea que nada, que lo veréis seguro. También os recomiendo, por favor, que os paséis por el perfil de SBO de Facebook, porque están haciendo actividades muy chulas para gente que está empezando y nada, es muy interesante y que somos muy buena gente, que os voy a decir yo. Seguimos. ¿Qué especies podemos observar u oír más fácilmente desde casa? Aquí una aclaración en cuanto a las fotos. Bueno, esa es la vista que tengo yo desde mi terraza, ¿vale? En Burjassot. Nada, comentaros las fotografías por el tema de derechos de autor y todo eso. Las fotografías que aparecen con una S son propias, ¿vale? Son nuestras y la mayoría están hechas desde esta terraza. Las que no son propias están indicadas la autoría y las que no están firmadas son de uso libre y no necesitan atribución de autor. Igualmente los sonidos son todos de la página que se llama Xenocanto, de la Fundación Xenocanto, que luego en un anexo de recursos que os he puesto os pongo ahí el link, ¿vale? Pues nada, empezamos con nuestros queridos insectívoros, los insecticidas naturales. Voy a ir un poco rápido, ¿vale? Porque si no... Javi, un momento antes de empezar. No te preocupes porque vamos a seguir en la siguiente parte, ¿vale? Para que no se pierda nada de la charla, ¿vale? Así que tranquilo, que seguiremos en la segunda parte. Vale, gracias. Venga, nada. Por darme un respiro. Nada, aquí tenéis los tres pajaritos que más fácilmente podréis escuchar, o sea, perdón, podréis ver y escuchar las dos cosas. Por una parte tenemos el vencejo común, he incluido los nombres científicos un poco, pues, porque luego hay algunos que uso de recurso y, bueno, por añadir un poquitín más de información. Tenemos el vencejo común, el avión común y la golondrina común. Estos son, las tres especies son muy voladeras, están siempre en el aire cazando insectos. Son enormemente beneficiosos para el ser humano y nada, pues tenemos que intentar conservarlos de la mejor manera posible. Yo os voy a explicar un poco por encima las diferencias para poder apreciarlos, os voy a poner el sonido, pero aquí arriba, en el iconito este de YouTube, tenéis un vídeo muy chulo de Shoverlight, que explica muy bien la diferencia entre estas tres especies, un segundo vencejo, el vencejo pálido, y una segunda golondrina, la golondrina dáurica. En fin, vamos a diferenciar un poco la morfología. El vencejo y el avión común, si os fijáis en las colas, vamos por las colas, vencejo y avión común tienen la cola relativamente corta y un poco ahorquillada, un poco en forma de V. Sin embargo, la golondrina común tiene la cola muy ahorquillada, ¿vale? En cuanto al plumaje,
el vencejo común es uniformemente marronáceo, negro se ve según las condiciones de luz, con lo cual este es fácilmente distinguible. Pues, como digo, tenemos buenas condiciones de luz, no tenemos contraluces fuertes y demás. El avión común es un negro así más azabache, más brillante. Tiene la parte inferior, como podéis ver aquí, blanca. Y lo que se diferencia, lo que se le nota muy bien, es el corte, dijéramos, el cambio brusco de color del negro de la parte superior de la cabeza. Esto va más o menos por el ojo y la comisura del pico a la parte de la garganta, blanco. Esto es otra de las cosas que os tenéis que fijar. El avión común tiene la particularidad que por la parte de arriba, lo que en ornitología se dice obispillo, la base de la cola es blanca, ¿vale? Con lo cual, cuando hace un viraje y le podéis ver la parte superior del cuerpo, pues se le ve bien el obispillo blanco, destaca mucho el blanco. Y luego tenemos a la golondrina común, que como veis es como si llevara un pasamontañas, ¿vale? Entonces, la diferencia sí que tiene las alas, dijéramos, la parte de las alas por debajo blancas o blanquecinas, igual que el avión común. Esta foto es que ahí le hace sombra a las alas. Sin embargo, a diferencia del avión común, dijéramos que el negro le cubre toda la cabeza. Es como si llevara pues eso, un verdugo o un pasamontañas. En cuanto a los reclamos, un momento que muevo la barra. Ahí. Dime. Javi. Dime. Que no vamos, o sea, no vamos muy bien de tiempo, nos quedan solo 7 minutos. Hostia. Te lo digo porque, ya, por eso no te agobies, vale, y vamos a seguir nada. En la siguiente sesión, ¿eh? Vale. O sea, que los reclamos os los ponéis y nada, no hace falta que yo os lo explique, voy a continuar, ¿vale? Aquí tenéis más diferencias del vencejo común, del avión común y de la golondrina común. Continuamos. El gorrión, otro pájaro que vais a poder ver. Se llama Passer domesticus, que significa el pájaro doméstico. Literalmente, si en un asentamiento está tan ligado al hombre que si en un asentamiento humano desaparecen las personas, el gorrión se va o termina por desaparecer también. O sea, en poblados abandonados y todo esto no hay gorriones. Esta especie marca un dimorfismo sexual. Aquí tenemos a la hembra, que dijéramos es marrón uniforme con unos moteados en la espalda. Y el macho del gorrión común tiene el píleo, la parte de arriba de la cabeza, la tiene grisácea y el babero negro. Aquí no se aprecia, pero tiene un babero negro. Una posible especie con la que podríamos confundirla es con el gorrión molinero. En la ciudad no se va a ver gorrión molinero, pero si hay alguna persona que viva cerca de la huerta o viva incluso en el campo, es posible que algún gorrión molinero puede haber. La diferencia, la mancha negra en la mejilla, el gorrión común no la tiene, el gorrión molinero sí, y toda la, dijéramos, toda la parte superior de la cabeza marronácea, ¿no? Así un poco rojita, que el gorrión común no lo tiene, solo tiene los flancos de la cabeza. ¿Vale? Seguimos. El estornino, bueno, estas especies las he puesto juntas porque se pueden confundir. Estornino negro y mirlo común. ¿Vale? El estornino negro, como he puesto ahí con las flechitas, pues nada, la diferencia con el mirlo común, aunque así a simple vista pueda parecer que tengan el pico parecido, no es así, ¿vale? Porque el estornino común, aparte de ser un poquitín más pequeño, el pico es mucho más fino. El macho de mirlo común, como aquí tenéis, tiene un pico más robusto, más ancho y es un amarillo más chillón, más ahora que están en época reproductora. Digamos que este es el plumaje nupcial. Y también tiene el anillo orbital, el ojo, lo tiene ahí como una pequeña pielecilla de color amarillo. ¿Vale? Entonces, continúo. Aquí tenéis diferentes. Nos preguntan si vamos a poder escuchar los cantos en la siguiente sesión. Si queréis los paso luego, si nos comemos las preguntas, los paso luego, sin problema. Sí, porque no hay preguntas. Hay un par de preguntas que te digo al iniciar la sesión, porque estás dejando vale. todo tan claro y tan, y vale. tan bien que no, vale, la vale, gente vale. no tiene dudas. Vale, pues os explico esto rápido y luego vamos poniendo. Muy bien, los... sí, porque vale, nos quedan vale, 3-4 minutos. Sí, vale. Entonces, bueno, estornino negro, aquí tenéis un poco las características, luego las repasaremos y eso. Tórtola, nos pasamos a las columbiformes. La tórtola turca y la palema turca. La tórtola turca está por aburrimiento. Hay muchísima tórtola turca en las ciudades.
Entonces, nada, los signos que les pueden distinguir de la otra especie que está, que también está en las ciudades, que es la paloma torcaz, pues nada, están aquí marcados con las flechitas. La tortuga turca tiene el extremo de la cola por debajo blanquecino, mientras que la paloma torcaz tiene el extremo de la cola negruzco. La mancha blanca en paloma torcaz es determinante en la nuca, y la banda alar, la banda del ala, esta banda blanca, se ve mucho en vuelo. Entonces, nada, un signo que distingue a la tórtola común es esta pequeña franja negra que luego está ribeteada de blanca. Aquí no se ve, pero está ribeteada de blanca. ¿Vale? Seguimos. Tórtola turca, pues así para poder diferenciarla de manera un poquitín cuando están en vuelo, pues las tórtolas turcas normalmente vuelan en pareja de dos en dos, y las palomas torcaces, pues sobre todo en invierno, ahora no tanto, pero sobre todo en invierno suelen volar en bandadas, sobre todo cerca de lugares donde hayan jardines grandes e incluso bosquecillos y tal. Fijaros en esta foto cómo se ve la banda blanca que os comentaba antes de grande. ¿Vale? Luego, más palomas. La paloma cienmarrona de ciudad, hoy también nos podemos encontrar con las palomas buchonas o las palomas de colmicultura, ¿no? Que según qué pueblos hay mucha tradición aquí en Valencia. Otro habitante que está colonizando las ciudades, la urraca. Antiguamente, hace varios años, no se veían urracas en las ciudades. Ahora sí que se están viendo mucho. Nada, es inconfundible, no creo que me tenga que extender mucho, lo único es eso, que es un bicho que, aunque parezca que vuela muy mal, porque tiene un vuelo mariposeante y bastante desgarbado, es una verdadera acróbata y muy difícil para hacer presa de las rapaces. ¿Vale? Continúo. Esta es una de mis preferidas. Estamos a menos de un minuto. Te lo digo por si quieres continuar directamente en la siguiente sesión. Sí, continuamos en la siguiente con el cernícalo. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Sí que...